Bien, pues tenemos aquí a otra candidata. Hola. Hola. ¿Tú puedes ser fallera mayor infantil de Valencia? Pues... ¿Puedes? Sí. Porque me han dicho que has sido preseleccionada, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien. ¿Tú eres Lucía? Sí. ¿De La Falla? Doctora Álvaro López San Juan de Dios. Sí, señor. ¿Lucía, qué más? López Rebollo. López Rebollo, ¿ves? ¿Doctor Álvaro López era tu primo? No. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a saber de qué falla es tu sector. ¿De qué sector es tu falla? Malvarrosa, Cabañal y Vetero. ¿Y de qué agrupación? Marítimo. Sí, señor. Dime tu fecha de nacimiento, Lucía. El 16 de febrero del 2006. ¿Tienes ahora 11 años? Sí. ¿Y cómo se llaman tus papis? Mi madre Patricia Rebollo Leal y mi padre Rubén López Simo. ¿Y tienes hermanos? Sí, una hermanita. ¿Qué se llama? María. María, ¿cuántos años tiene? 5. ¿5? ¿Y qué dice María? ¿Está contenta de verte así? Sí. Muy bien. Oye, y cuéntame cuántos años eres fallera. Pues yo llevo fallera siendo desde los 3 años. ¿Siempre de la misma falla? Siempre de la misma falla. ¿De doctor Álvaro López San Juan de Dios? Sí. ¿Y a qué cole vas? A Cipla Patacona. ¿A qué curso? A 5.º y voy a pasar a 6.º. ¿Quiere decir que se ha aprobado todo? Sí. ¿Está contenta, eh? Sí, sí. Bien, ha valido la pena. Bueno, ¿por qué fuiste fallera mayor infantil? Pues porque yo quería ser desde muy pequeñita y mi padre pues al final me dijo, va, no seas tan cansina y apúntate. Y pues al final me apunté. ¿Y al final saliste? Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este año? Pues la ofrenda y la crema. ¿La ofrenda y la crema? Sí. ¿De qué iba tu falla? Mi falla iba de la feria. ¿Has dicho la crema? ¿Mi falla? Sí, no, ¿y la crema? ¿Por qué? Porque así ya tenía ganas de acabar todo, ¿ahora qué pienso? No, no tenía ganas... después? No, no tenía ganas de acabar, pero es que me ha gustado mucho. Vaya. Bueno, pues iba de la feria, ¿no? Sí. ¿Quién fue tu artista fallero? La comisión. ¿Lo hicisteis vosotros? ¿Tú también hiciste algo? No, hombre, yo no. Oye, ¿qué actividades extraescolares tienes? Pues yo hago gimnasia rítmica. ¿Eh? Gimnasia rítmica. Muy bien. Dime tu comida favorita, ¿cuál es? La pizza. ¿De qué? De lo que sea. Sí, bueno, menos de verduras. ¡Ay, las verduras! ¿Una serie de televisión? Pues... no sé. Disney Channel. Vale. ¿Cantante favorito? Shakira. Shakira, ¿y canción favorita? Me enamoré, la última que ha compuesto. Exactamente, sí señor. Dime un pueblo donde te gustaría ir. Pues... al País Vasco. ¿Y aún no la ciudad del mundo? No sé. Si te dice, mañana nos vamos a... ¿a dónde? No sé, es que me gustaría ir a muchos sitios. A muchos sitios, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Pues, ¿elegimos uno? ¿París? Vale, va. ¿A Disney? Sí, vale. Aunque ya he estado, pero otra vez. ¿Ya has estado? Sí. Eso es que te ha gustado. Sí, sí. Muy bien. ¿Te gusta vestirte de fallera? Mucho. ¿Quién te hace los trajes? Álvaro Moliner. Sí, señor. ¿Y te gusta peinarte? Sí. ¿Quién te peina de fallera? Pues normalmente mi madre, pero para actos especiales la peluquera. La peluquera, sí señor. Bueno, pues cuéntame si vas a veranear en la playa o en el monte. En la playa y en el monte. ¿Dónde? Pues es que yo tengo una casa por Gerona. Ah, entonces, ¿y te vas allí? Sí. ¿Y en la playa dónde? Pues yo vivo en la Patacona. Ah, claro. Si vives en la Patacona, la tienes al lado. Claro. Sales de casa y la playa. Sí. Eso sí que es cierto. Imagínate que el jurado te dice, vas a ser de la corte infantil. ¿Qué pasaría? Pues que me pondría muy nerviosa y muy feliz. ¿Y feliz? Sí. ¿Nerviosa por qué? ¿Porque te daría miedo? No, porque no me lo espero y te entra un... no sé. Pero vamos a ver, si el jurado te dice que vas a ser de la corte, ¿vas a ser de la corte? Sí. ¿Le vas a decir que sí? Sí. Vale, señores del jurado, que lo sepáis. Es que yo se lo digo, porque si alguna decís que no... No, yo sí, yo sí que quiero. Ella sí, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues ¿a quién quieres saludar, Lucía? Pues a mi familia y a mi comisión. Y a tu comisión, sí, señor, a todos ellos, para quedar bien. Sí. Muy bien, pues enhorabuena, felicidades. Si tú pases lo que pase, diviértete mucho, pásatelo muy bien, que esto es único, ¿vale?
Gracias. Enhorabuena, Lucía. Amigos, aquí teníamos a Lucía de La Falla, doctor Álvaro López, San Juan de Dios.